Hola, hola, muy buenos días. Pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto poder estar aquí porque, ay, se tiene que respirar tranquilidad, serenidad, quietud, porque el tema de hoy, escuche bien, señor y señora, todos estos que andan, que ya no hay en dónde meterse. Pues fíjese, el tema de hoy se llama El Poder del Interior y está Saúl Inocente de Luna aquí con nosotros. Así que quédese, esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues aquí estamos de una manera muy contenta, muy, no sé, relajados, muy emocionados. Pero bueno, afortunadamente estamos aprendiendo tanto, estamos estudiando mucho también, estamos teniendo también muchos motivos para reflexionar. Y pues una maravilla es poder tener esa sensibilidad, esa percepción, ese deseo, ese acercamiento de irnos hacia el interior. ¿Qué es el interior? Y luego también poder retomar qué tanto es la parte poderosa que tenemos, con quién nos vamos a encontrar. Y pues hay hábitos, ¿verdad? Uno es creer, porque también hay gente que dice, no, pues yo, ¿para qué? Si yo no puedo hacer esas cosas. Bueno, hay algunas técnicas muy antiguas, como la respiración, que también en el budismo de tradición mahayana hay una técnica muy hermosa que se llama vipassana. Las maestras que practican yoga, muchos monjes, sobre todo los dominicos, ¿sí? Los franciscanos, manejan una respiración profunda donde dicen que el silencio del interior nos lleva solamente a comunicarnos con Dios. Así que en todas las culturas, en todas las civilizaciones, ha habido meditadores, ha habido gente que inhala y exhala. El silencio, fíjense bien, les voy a dar una capsulita extra. El silencio no es estar callado. El silencio es estar en conexión con la compasión de tu corazón y poder sentir el dolor y la alegría de los demás. ¿Sí? Solamente una persona que es compasiva es la que tiene una conexión con su interior. Por lo tanto, ahí hay una gran fortaleza, un gran poder. Y pues este es un tema que nos lleva de la mano porque ya tenemos años aquí en Piedras Negras, bueno, y gente desde antes de nacer nosotros, personas que han estado trabajando. Claro que ahora tenemos otras necesidades emocionales, ahora tenemos estrés. Tenemos gente con duelos, personas con ansiedad, con depresión, adictos. Incluso hay unos adictos que están en tratamiento, pero que necesitan de técnicas de respiración y de meditación. Y pues hoy vamos a hablar un poco sobre hacia cómo llegar en el interior, cómo llegar a esa fuerza que yo tengo dentro, pues que me transforma, y lo hemos dicho, el silencio y la meditación me transforma a mí. Eso es increíble, ¿verdad? Y también, a veces la meditación nos habla también de soledad. Tener 5 minutos de soledad, no sé, un espacio, un jardín, una habitación. Y recordando también que uno de los grandes maestros, o muchos de los grandes maestros que la vida nos ha traído a nosotros aquí, son nuestros hermanos internos y las internas de los cerezos. La gente que está en la cárcel, la gente que ha estado por años en la cárcel, nos ha enseñado a nosotros cómo poder sobrevivir, vivir y tener ese potencial y esa conexión con Dios. También está la historia de San Pablo. San Pablo estuvo muchos años en la cárcel y ahí fue donde escribió esas grandes cartas, ¿verdad?, de San Pablo, donde decía la palabra de Dios no puede ser encarcelada. O sea, nada más para que vean que el tema de hoy es una delicia. Y pues yo creo que hay que seguir retomando. O sea, la gente que está encerradita en casa, que dice, es que ya no aguanto, ya no aguanto. Por eso, ahorita vamos a escuchar a Saúl Inocente que nos vaya diciendo cuáles son los pasitos, por qué es importante aislarnos, por qué es importante el silencio, por qué es importante la soledad, por qué es importante el conectarme con mi interior. ¿Qué voy a sacar de ahí? ¿Sí? Porque hay gente que pues, no entiende todavía, no entiende. ¿Sí? Pero bueno, afortunadamente hay algo que se llama conciencia.
Sí, la conciencia se hace con información. Ah, mira, qué bueno que el profe Pedro, en Abrazando la Vida con su equipo, está hablando de meditar, de reflexionar. Jimena, Belinda, todas las psicólogas y los psicólogos que pasan por aquí, por este programa, todos nos han traído ejemplos de cómo reflexionar, cómo pensar antes de actuar. Decía Jimena, hay que pensar lo que estoy sintiendo para elegir libremente, de manera responsable, lo que voy a hacer. Fíjense bien, o sea, tenemos aquí grandes maestros que nos vienen a enseñar técnicas que a lo mejor se nos habían olvidado. ¿Por qué yo me siento tan solo y tan vacío? Pues porque le falta hacer una conexión con su interior, ¿sí? Cuando tú contactas con tu interior, te das cuenta que no estás solo. Estás a solas con algo más grande. ¿Sí? Hay gente que está sola, pues pobre, ahora sí se siente una vida miserable, por eso no soporto la soledad, sí, porque estás tú solo o sola contigo, pero la cuestión es cuando estás a solas con alguien más grande que te envuelve, que te acompaña, que te escucha, que te ama, bueno, jamás te vas a sentir solo, ¿sí? Pudiéramos aquí volar y volar y volar. Y pues bueno, desde aquí también a las personas que están con algún motivo para poder celebrar la vida, como hay tantos motivos. Sí, cántele, cántele y báilele. No importa que estés sola, la verdad. Pues ya se fue el gas, pues no le hace hay agua, ¿verdad? Por lo menos hay que agradecer. Ponga los ojos en lo que sí tiene, no en lo que ya se fue. ¿Sí? Porque ahí está la fuerza de la vida. Y pues hoy es día de San Juan Bautista de la Salle, así que pues todos los Juanitos y las Juanitas, un abrazo desde aquí. Es día de San Alberto. Bueno, pues también hay que dar un abrazo a toda la gente que tiene ese nombre. Y San Enrique, todos los Quiques. Bueno, hay tantos Enriques, ¿verdad? Muy importantes y Enriquetas también. Hay que también celebrar todos los motivos. Festejen, hablen de cosas positivas, por lo menos súbanle ahí la adrenalina, la oxitocina, pues todas estas hormonas que nos despiertan, porque de repente, pues hay gente que tiene una vida, pues muy pobre, ¿verdad? Pero también a los pobres hay que verlos con amor, ¿sí? Al final de cuentas, todo lo que usted ve, se ve. ¿Sí? Así como uno, ay, pobrecito señor, tan solo. Sí, pobrecito también tú. Porque tiene la capacidad de ver a ese pobre, ¿sí? O sea, nosotros estamos viendo el dolor del otro a través de los ojos de la realidad. Y bueno, tantas historias más que podemos ver. Así que, señor y señora, si usted no sabía lo que es el poder del interior, hoy, 7 de abril, lo va a descubrir. Así que sáquele su cuaderno, porque Saúl Inocente, como les digo, nos va a llevar de la mano a ciertas reflexiones. Hay ejemplos tan sencillos, tan simples como el hecho nada más de abrir la ventana. Yo no sé si anoche alcanzaron a ver ustedes la luna, el hecho de ver esa inmensidad, hay algo aquí en el cerebro que también nos lleva hacia allá. Y hoy es un día internacional, mire nada más, el día internacional de hoy. Hoy es el Día Internacional de la Salud. Fíjense cómo coincide, ¿verdad? La vida nos está enseñando que hay que reconocer y celebrar también la salud. Si ahorita estamos saludables, hay que cuidarnos para seguir ayudando a los demás. Y pues este objetivo lo hace la Organización Mundial de la Salud, pues para crear una conciencia sobre las enfermedades mortales a nivel mundial y también crear hábitos sanos en las personas. Vaya, que la vida nos está regresando. La vida es la gran maestra. El que no se lavaba las manos, ándele. Ahorita nos lavamos hasta la lengua, ¿verdad? Los pies y todo lo que se nos puede ensuciar. Te lavas porque te lavas. Y como dice la vida, si no te lavas, te mueres. No, pues me lavo, ¿verdad? Así como las maestras de antes, doble turno, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo maravilloso. La vida es la gran maestra y así nos vamos a ir ahorita a un corte y volvemos. No se mueva usted de ahí. Esto es Abrazando la Vida. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Ven a Merco.
y ahorra en esta cuaresma. Papa blanca 16.99 el kilo, melona 14.99 el kilo, jícama o zanahoria 9.99 el kilo y filete de mojarra de granja 59.99 el kilo. Fíjense solo martes 7 de abril. En Merco hagamos que suceda. Seguimos trabajando en los compromisos 2020 con el medio ambiente. Soy el profesor Aarón Rodríguez de Lara, director de Servicios Educativos. Para nosotros es muy importante que en el núcleo familiar contemos con tu apoyo para rescatar el aspecto educativo. Si contamos con tu apoyo, todo el programa que está diseñado para lograr la educación en casa se va a lograr con tu apoyo familiar. Gracias. Hazlo por ti, por tu familia, por Piedras Negras. Quédate en casa. En salud, Coahuila te da seguridad. El coronavirus puede provocar enfermedades respiratorias. Guarda la calma. Solo sigue estas medidas de prevención. Lava tus manos con agua y jabón. Usa gel antibacterial. Al estornudar, cubre tu nariz y boca con la parte interna del brazo. Si sientes alguna molestia, acude al médico de inmediato. Y si es una emergencia, llama al 911. Vive tranquilo. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto recibir a Saúl Inocente porque siempre nos va llevando de la mano con ejemplos muy sencillos, con frases. Ustedes traten de escribirlas o si no, revisen más tarde este programa completo. Y pues bienvenido, Saúl. ¡Eso! Y pues platicando con este tema es muy importante, ¿no? ¿Cómo poder descubrir el poder del interior? El poder del interior. ¿Cuántas veces hemos conocido a personas que ponen toda su confianza en el exterior, en lo que no pueden controlar? ¿Y qué podemos ver? Pues que vemos a personas que son como títeres, como marionetas, que las mueven las circunstancias, ¿sí? Y tenemos que ver que son variables que no podemos controlar. Tú no puedes controlar la actitud de tus jefes, ni la actitud de tus hijos, ni circunstancias como el peso, el dólar. No podemos tener control de todas las cosas, pero hay algo que sí podemos controlar y eso es donde tenemos que tener nuestro punto de control, el interior. Es qué estoy haciendo yo para interpretar lo que tengo enfrente a mi favor, para que todos los días yo pueda tener enfrente exactamente lo que necesito para sacar la mejor versión de mí. ¿Sí? Es la vida tan generosa. Yo tengo que verlo así, o sea, la vida es tan generosa que enfrente de mí está simplemente lo que yo necesito. Y las armas que tengo, a veces hay gente que dice, híjole, ¿cómo le voy a hacer para encontrar tranquilidad y paz? Claro. ¿Y cómo le voy a hacer? Y nos damos cuenta que ese tesoro maravilloso, tú lo posees, tú lo tienes. Hay tantas personas y me gusta mucho ver en ejemplos sencillos y prácticos cuando alguien dice, yo quisiera tener esta cualidad. Oye, tú la puedes hacer. Yo quisiera tener este árbol, me decía esta señora. Y me di cuenta que lo tenía en el patio. Así es. Y nunca lo había visto. No me había dado cuenta que dentro de ti está algo tan especial. Y todos tenemos dentro de nosotros un manantial de vida, una capacidad. Hay muchas buenas noticias en el interior. Hay muchas cualidades, hay muchas capacidades que nos hacen enfrentar la vida mejor. ¿Sí? El día de hoy yo puedo hacer algo para enfrentar las situaciones mejor. Y esas herramientas, esa fuerza, esa vitalidad, esa fe que yo necesito para enfrentar la situación, yo la poseo. Cuando tú tienes muy claro por quién estás luchando y tú entiendes perfectamente que estás luchando por tus hijos, por un bien para la sociedad, siempre va a haber una manera de salir de las circunstancias. Así es. Cuando tú no sabes cómo, pregúntate para quién estás haciendo cualquier tipo de esfuerzo. ¿Para quién? ¿Por qué me muevo? ¿Por qué? ¿Cuál es mi intención? Y cuando tú estás moviéndote desde el amor, desde la fuerza,
el suministro de vida va a venir a tu vida. Entonces, cuando tú estás ahí como que medio me quiero enfermar, como que medio me tienen algunos síntomas, pregúntate a ti mismo como para qué quiero vivir. Y cuando tú tienes muy claro el para qué quieres vivir, por qué quieres estar aquí, la vida, que es sumamente generosa, va a traer a tu vida exactamente la experiencia que necesitas para salir adelante. Lo que tú necesitas va a ser suplido, pero tú tienes que tener la actitud correcta. Y eso es una parte muy importante. Claro. Y es una palabra maravillosa. Ahora, la actitud. Eso. A mí me gusta mucho cuando tú nos invitas a que descubramos el hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. A veces hay gente que dice, pues sí sé lo que quiero, pero no sé cómo hacerlo. El mismo camino te lo va a dar. Yo creo que desde el momento en que empiezas a moverte, hay gente que dice, yo quisiera aprender a meditar, yo quiero aprender a orar, yo quiero aprender a leer algún, no sé, una alabanza, un salmo, pero pues no les entiendo. Pues empiece a leerlo, ¿sí? Si no lo entiende, no tenga esa duda. Usted inicie, arranque. El camino mismo te va a dar las herramientas. Eso me encanta. Es como las calabazas que no caben en la carreta. Usted no se preocupe, que arranque la carreta y en el caminar se van acomodando las calabazas. El cómo va saliendo y llegas, del camino. Llegas a entender qué triste es una vida que vivimos como montañas rusas, ¿no? Cuando estamos arriba somos muy felices, cuando estamos abajo somos sumamente infelices. Y qué tenemos que entender es que la estabilidad no depende de las circunstancias. Claro. O sea, imagínate, o sea, te están moviendo todo lo que, si alguien te quiere o no te quiere, si algo se da o no se da, te está moviendo a su voluntad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender que la libertad es la última de las capacidades que nos puede ser arrebatada. O sea, nadie puede herirte y nadie puede lastimarte si no es con tu consentimiento. Acuérdense que todo el día estamos empoderando situaciones o empoderando la opinión de otra persona o no. Y a mí me encanta, imagínense qué bonita una vida donde no te importe lo que piensa el otro, sino te importa tú ser un buscador de verdad y ser una persona que buscas hacer lo correcto todos los días. No me importa lo que el otro piense, estoy buscando vivir en verdad, dar lo mejor de mí, trascender, avanzar. Y no estoy a expensas de las circunstancias ni de la vida. Esta es una vida en libertad. Una vida en la que no tengas que tener resentimientos, odios. Porque al final de cuentas, todo eso, cuando alguien te hiere o te lastima, es porque tú esperabas algo de esa persona. Y cuando tú no esperas nada, cuando tú entiendes que la vida misma te va a suministrar con la experiencia que tú necesitas para sentirte pleno y feliz, pones las cosas en orden, en donde tienen que estar. Y yo creo firmemente que cuando una persona vive en propósito y en sentido, entiende perfectamente que la vida tiene todo ordenado a su favor y no piensa como que, ¡chin!, o sea, me estoy equivocando en la vida. No. Hoy es tiempo de hacer algo a mi favor y para los míos. Cuando tú, fíjate, tu familia merece la mejor versión de ti. Y para que tú estés en la mejor versión de ti, tú tienes que estar en tu centro. Claro que sí. Tú tienes que estar en tu paz y tú tienes que estar contento y disfrutando todo. Y por eso tenemos que partir siempre de la norma. Lo normal de la vida es que las cosas estén bien en tu corazón y en tu vida. Eso. Sí, eso es. Anótelo. Y yo puedo hacer algo todos los días por mí. Claro, o dormir mejor, o comer mejor, o dejar de meterme en donde no me están llamando, o dejar de sufrir. A veces es una decisión. Y hay que tomarlo desde el centro, ¿no? Como si fuera un plato. Las preguntas importantes, ¿qué quiero y qué necesito?, se las debe de contestar desde adentro, no que contesten los de afuera, porque va a sufrir mucho. Pues yo creo que con esta imagen nos vamos del platito, nos vamos a ir un corte y volvemos, pero antes tenemos una recomendación de pato. Y bueno, amigos, les tenemos una muy buena recomendación a ustedes que están pensando comprar automóvil nuevo. Aquí en Abrazando la Vida les tenemos esta gran recomendación. Vámonos con Autos del Norte. ¡Corre las imágenes! Y bueno, les recordamos, amigos, que en Autos del Norte tiene que aprovechar todas nuestras promociones. Autos del Norte tiene
grandes promociones para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Ahí estamos enfrentito del Mercado Zaragoza en Piedras Negras, Coahuila. Recuerda nuestro teléfono 78-20001, 78-20001, y también puedes mandar mensajes o WhatsApp al 878-78-826-41. 878-78-826-41. Si no puedes ir a visitarnos, llámanos o mándanos un WhatsApp. Nosotros con mucho gusto te atendemos, agendamos tu cita y estrenas o haces tu prueba de manejo en el auto que tú quieras. Recuerda, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat, los puedes estrenar con nosotros. Excelentes planes de financiamiento. Autos del Norte, pasión, pasión que te mueve. Y bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Gracias, Autos del Norte, por estar con nosotros. No le cambie, por favor, quédese aquí en este programa que se llama Abrazando la Vida. Volvemos. ¿Te negaron medicamentos o servicios médicos? Acércate al PRD, que junto con abogados ciudadanos y de manera gratuita, te ayudarán a promover un amparo para garantizar tu derecho a la salud. Llámanos a los teléfonos 55 1085 8000, extensión 8129, o vía WhatsApp 55 7888 6557. Y recuerda, como siempre, el PRD te defiende. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Gobierno de México. Inició la fase 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides, mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. Ayúdanos, quédate en casa. Gobierno de México. Merco. Y ahorra en esta cuaresma. Papa blanca 16.99 el kilo, melona 14.99 el kilo, jícama o zanahoria 9.99 el kilo y filete de mojarra de granja 59.99 el kilo. Fíjense solo martes 7 de abril. En Merco hagamos que suceda. Seguimos trabajando en los compromisos 2020 con el medio ambiente. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Señor y señora, si se acaba de conectar usted o a través de la radio que nos está escuchando por 96.7 FM, muchas gracias. Yo sé que a través de la radio estamos llegando cada vez a más lugares, incluso pues aquellos que están allá encerraditos en algún taller, algunos están trabajando, otras están paloteando tortillas. Bueno, pues nosotros estamos hablando de este tema tan hermoso que es el poder del interior con Saúl Inocente. ¿Y cómo poder, cómo conectarme con eso que está dentro? Porque la mayoría de la gente está conectada con lo de afuera y parece ser que lo de afuera hace mucho ruido. Exacto. Y me mueve mucho. Y ahorita hablábamos fuera del aire de identidad, el entenderme amado, el poder ver hacia adentro, el poder ser capaz de nutrirme de algo mucho más profundo que lo que ven mis ojos, de lo que escuchan mis oídos todos los días. Y hay un ejemplo muy bonito, a mí me gusta muchísimo ver la naturaleza como una gran maestra. Y podemos ver a tantos árboles, fíjense, la grandeza de una copa de árboles, ¿sí? Las ramas abundantes
son directamente correlacionales a la cantidad de raíces profundas que tienen. Uh-huh. Cuando tú ves una copa de un árbol preciosa y maravillosa, es porque tiene unas raíces sumamente arraigadas, profundas, y aún que haya un momento de sequía, este árbol está siendo nutrido, está siendo fuerte, vivificado. ¿Por qué? Porque se ha ido a lo más profundo a poder sustraer los mejores nutrientes, las corrientes de agua que no están en la superficie, que están en lo profundo. ¿Y qué tengo que hacer cuando tengo una situación difícil? Buscar en el interior, arraigarme, sentirme amado primeramente por Dios, por mi familia, por la gente que tengo alrededor, y estar muy cimentado. Oye, ¿qué es lo que sí tengo? ¿Qué es lo que sí poseo? A mí me encanta el ejemplo, las palmas del desierto, famosas, vienen tormentas sumamente fuertes y se pueden doblar casi hasta tocar el suelo, pero son unas plantas que no son desarraigadas. ¿Por qué? Porque sus raíces son sumamente profundas, están bien cimentadas, están bien plantadas, y venga lo que venga, ellas saben que no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están en la fuente, están enraizadas. Así, cuando nosotros vivimos en nuestros valores, en misión, cuando nos sentimos amados, podemos tener esa certeza, claro, de que somos inamovibles. Uh-huh. Ahora, fíjate, esto me recuerda mucho a las historias que hemos leído y hemos visto en las noticias, en programas, en películas, hasta en novelas, cuando hay niños que están extraviados en el desierto, en la selva, en una ciudad, aquellos niños que dicen, ¿cómo es posible que este niño haya sobrevivido tanto tiempo solo, contra todas las inclemencias? Pues porque son niños que tuvieron siempre la esperanza de, papá va a venir por mí, y estaban seguros que su papá iba a venir por ellos. Y encontramos una actitud muy hermosa, ¿verdad? Saber que a lo mejor yo me siento solo, abandonado, con todo encima, pero sabiendo que hay algo más grande que me ama, que me espera y que nunca me va a abandonar, eso es lo que también me hace conectarme con ese poder para avanzar. Entender que hay algo más, hay alguien, hay un amor, claro, infinito que está para ti, y estás tú haciendo lo correcto para perseverar en ese pensamiento. Yo soy una persona muy amada, no me importa lo que estoy sintiendo. Tú puedes tener emociones y sentimientos, pero no dejar que sean las emociones y los sentimientos que te posean. Es siempre tener en tu boca y en tu corazón una certeza mayor, ¿sí? Soy una persona que va a salir de esta, y va a salir con una experiencia que me trae un incremento. Fíjate eso, que pasa esto mucho en la vida, es que la gente no avanza porque no ha tomado el aprendizaje que tiene que tomar en la situación. Uh-huh. Y cuando tú tomas el aprendizaje de cada experiencia, la vida te lleva a un escalón más alto. Y es que siempre es así. Cuando tú ves las cosas que tienes que aprender de las situaciones, a la otra no te pasa, en la otra no te duele. Entonces, no sabemos qué nos prepara el destino, pero si llegara una situación como esta, podemos entender que ahora tengo más resiliencia, más sabiduría, tengo más temple, tengo más fe, tengo la confianza de que las, claro, cosas van a estar bien, y tengo la capacidad de disfrutar los pequeños momentos. Me encantaba el ejemplo que ponías ahorita. El apóstol Pablo decía, regocíjense, ponte contento, sí, sí, ponte feliz, entiende que puedes tener una vida interior en libertad. Y él lo hizo entre cadenas, uh-huh, ¿sí? En un momento con mucha oscuridad, donde probablemente había roedores, donde probablemente había, pues, una situación de mucho dolor, de mucha ansiedad, pero la libertad genuina, la libertad está en el interior, en la actitud. Y a mí me gusta mucho, fíjense, desde la mañana, cuando tú te levantas, a mí me gusta aprender a revestirte tú mismo con las armas de luz, con la mejor actitud. Pero fíjense ustedes, cuando tú te levantas en la mañana,
tú tienes que hacer algo al respecto. Es como cuando te vas a vestir, tú no te pones enfrente del closet y se te pone la ropa sola, te vuela y te la pones. No, tú tienes que hacer algo para que tú puedas ponerte esa ropa y verte bien. Bueno, si así como nos tardamos en el aseo personal, en vernos bien, en bañarnos, en tener un cuidado en lo físico, si así cuidáramos nuestros pensamientos y nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, para enfrentar la vida, y le das un tiempo, ¿sí? Un tiempo para renovar tu mente, un tiempo para contactar lo divino, tu vida, yo te garantizo que va a ser diferente, ¿sí? Ahora, qué bonito poder retomar el centro. Ahorita yo decía del plato, ¿no? Dentro del plato, solamente en el interior vas a poder encontrar tu verdadera autenticidad, tu verdadero yo, o sea, de qué soy capaz. Qué bonito el ejemplo que mencionabas de los árboles, el campo. A lo mejor no veo el agua profunda, pero por los frutos de ese campo me voy a dar cuenta la profundidad de ese silencio, de ese amor que hay dentro. O sea, hay un poder muy grande como para poder dar ese bosque y esos frutos. Yo creo que también así es el poder de las palabras. Hay gente, digo, en casa la tenemos a la abuela o al tío o al hermano o al cuñado que hablan, y cuando hablan todos lo escuchamos. Sí. Pues ¿por qué? Porque esa palabra está sostenida en un silencio. O sea, lo meditó, lo reflexionó, lo valoró y lo dijo. Como también hay otra gente que nomás está hable y hable y hable y hable y nadie le cree nada, porque es palabra vana, o sea, no está sostenida en la fuerza del silencio. Cuando tú entiendes quién eres, cuando tú sabes lo que verdaderamente vale en la vida, cuando tú aprendes a priorizar lo que es correcto, hay verdades más altas en tu corazón. Y esas verdades, toda la gente que está alrededor está carente de ese amor, de ese cariño, de eso que tú has visto. Por eso es bien importante que tú te ocupes de poder crecer en el interior, porque hay mucha gente hambrienta de verdad, hay mucha gente, claro, que es buscadora y quiere tener una vida buena, una vida abundante. Tú simplemente, a veces cuando nos salimos de esa burbuja de ensimismamiento y podemos ver hacia afuera, podemos ver tantas personas en necesidad, y esa gente en necesidad realmente necesita de una palabra de aliento, de ánimo, de un aquí estoy, ¿sí? De un tú puedes, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos ese pausa, ese silencio, podemos entender lo especiales que somos, lo maravilloso que somos como seres humanos. Uh-huh. Y ¿sabes qué? No importa lo que esté sucediendo en el exterior, no importa. Cuando tú estás bien y estás haciendo lo que te toca hacer, no pasa nada. Y ahora veía un ejemplo, cuando hay varios tipos de árboles que cuando son pequeños empiezan a dar un fruto. Uh-huh. Y antes de que madure el fruto, la gente que le gusta la jardinería dice, córtalos, no permites que dé ese fruto. Y el siguiente año, antes de que dé el fruto y que esté maduro, lo cortan. Dice, el árbol empieza a anhelar querer dar fruto, y va a llegar el momento que no va a dar unos frutos poquitos, ¿no? O sea, va a ser un abundante árbol que rebosa, que sea abundante. ¿Por qué? Porque, fíjate, en la vida hay ocasiones que así es. Vamos a ser podados en la vida. Uh-huh. ¿Sí? En la vida, fíjate, y eso lo vamos a aprender con la experiencia. Somos podados cuando estamos creciendo hacia donde no tenemos que crecer, cuando estamos perdiendo la forma, cuando no estamos dando fruto, pero sentido. También, exacto, cuando perdemos el sentido, pero también vas a ser podado cuando estás dando fruto para dar más. Entonces tú no te vas a salir de esos principios que están en la vida. Va a haber momentos en los que te van a doler cosas. Hay personas embarazadas que dicen, es que tengo mucho miedo que me duela el parto. Pues yo te digo, te va a doler. O sea, no tengas miedo a eso. Mejor prepárate para lo que viene. O sea, hablándonos verdad, vienen momentos en donde tengo que estar muy consciente de lo que pasa, pero tengo la mejor actitud. Quiero trascender.
dar el mejor fruto a pesar de las circunstancias, de cualquier cosa. Yo quiero tener una copa frondosa de frutos y para eso no puedo depender de las lluvias solamente. Tengo que depender de un suministro, exacto, de lo profundo, de un suministro de vida en donde las cosas sean mucho más sencillas. Ahora veía un ejemplo de los encinos, un árbol que vemos aquí bastante. Uh-huh. Dicen, este árbol le encanta tener un infierno arriba, o sea, mucho calor, pero dentro, en lo profundo, manantiales, ¿sí? Frescura. Frescura. ¿Por qué? Porque se va a lo profundo y siempre, siempre está como en corrientes de agua y su hoja nunca cae. Entonces, que así que podamos así ser es. Así. Eso se mantiene, mantienes la vida. Cuando una persona, digo, estamos ahorita viviendo muchas situaciones, hay personas que están solas, que tienen enfermedades crónico-degenerativas y a pesar de eso tienen una quietud, una serenidad, pero porque tienen una fuerza interior profunda que los conecta con ese silencio, con esa soledad, pero con ese diálogo interior de que en esa soledad no estoy solo, sino estoy a solas con algo grande que sé que me acompaña, que me ama y no me abandona. Yo creo que eso es lo principal que tendríamos que empezar a buscar en este silencio. ¿Con quién dialogo? Sí. ¿Con quién hablo? ¿Quién me escucha? ¿Y a quién debo de escuchar? ¿Sí? Porque a veces escuchamos más a los de afuera, al miedo, sí, al terror, a la mentira y al engaño, pero donde está lo auténtico, lo genuino, lo natural y lo amoroso y lo profundo, no escuchamos. Eso es maravilloso, ¿verdad? Porque me recuerda, claro, tenemos que aprender a vivir en hombros de gigantes. Sí, hay gente que sabe más que nosotros. Claro. Hay gente que nos precede y que vemos de la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Y cuando yo soy humilde y puedo decir, oye, ¿sabes qué? Es que en esto no sé. Yo, no, yo tengo menos años en esta vida, pero yo me presto a entender de los que tienen canas, de los que saben, de los que han estado aquí, y me pongo como con una actitud de ser enseñable. Eso es una parte preciosa. Quiero aprender de ti, quiero crecer como persona. Bueno, la vida te va a dar un suministro de herramientas para ir bien equipado para el examen de la vida, que eso es todos los días. Uh-huh. Tú no vas a tener como una prueba de vida cada mes o cada cierto tiempo donde tú estás preparado. En la vida no sabes en qué momento va a ser el examen sorpresa, pero si tú todos los días te preparas diligentemente y desde la mañana tú te preparas para esta vida haciendo lo mejor que te toca hacer, es que siempre vas a estar preparado. Porque cuando tú tienes, fíjate, es que son las mismas bases. Claro. Desde que tú te levantas, uh-huh, la mejor actitud, ¿sí? Es revestirme con herramientas, con una ropa de luz, ¿sí? Donde no haya cabida para el temor, para la inseguridad, para esas dudas que de repente vienen, pues vengo y estoy equipado con el escudo de la fe, ¿sí? Ninguna plaga va a tocar mi morada. Mi corazón está muy firme. Estoy muy confiado. ¿Por qué? Porque creo que lo mejor está por venir. En mi mente está la capacidad de ser sumamente diligente. No voy a ser una persona que va a estar teniendo poco cuidado sobre mí. Al contrario, voy a hacer lo que me toque hacer. Uh-huh. Y en lo que no, lo que está fuera de mi alcance, lo que no está en mis manos, uh-huh, simplemente lo suelto y creo que lo mejor viene a mi vida. Esta parte es sumamente importante. Yo creo que lo mejor está a mi favor. Y eso lo hemos explicado. El poder del inconsciente. Cuando yo estoy de mi lado, cuando yo permito que las cosas estén de mi lado, el inconsciente conspira a mi favor. Y esto es algo bien importante. Por el lado espiritual, a mí me encanta recordarle a la gente, imagínate que la fe es como un siervo tuyo que tienes que se va al campo y no regresa hasta que hace aquello que tú le pides. Bueno, la fe está en el campo. Tú tienes que aprender a creer que las cosas van a salir bien. O sea, al final de cuentas, claro, van a salir a mi favor. Y lo único que me toca a mí es estar en reposo, uh-huh,
ser diligente, estar confiado, estar atento a lo que la vida me está presentando y estar en el disfrute constante de lo que tengo en el presente. En el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Y eso es una prueba de que estás realmente confiado. Tengo la capacidad de disfrutar y ver todo lo que está sucediendo alrededor. Porque acuérdense siempre que hay muchas cosas que están sucediendo simultáneamente. Así es. No solamente está sucediendo lo del virus. Hay muchas cosas. Hay mucha gente que te ama y hazte consciente porque eso te trae mucha libertad. Y es mucho más grande que el virus. Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero antes tenemos otra recomendación con Pato. Con Pato. Venga, Pato. Amigos de Abrazando la Vida, les tengo una muy buena recomendación para todos aquellos chiquitines que quieren estudiar la comunidad infantil o preescolar, y esta es Cipres Vizcaya. En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. En Cipres Vizcaya desarrollamos al máximo las habilidades y potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, la creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha, atención, aprovecha el 50% de descuento en tu inscripción y es válida hasta el 30 de abril. Informes al 878-114-2214. Asegura tu lugar y sé gente Vizcaya. Y bueno, padres de familia, amigos de Abrazando la Vida, ahí está una excelente recomendación para ustedes y sus pequeñitos. Cipres Vizcaya. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. ¿Quién sería? Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Amigo paisano, sabemos que tenías muchos planes para estas fechas, pero por tu seguridad y la de los tuyos, por ahora, no vengas a casa, paisano. Tú puedes contraer el coronavirus sin presentar síntomas y al viajar, contagiar a muchas personas. Seamos responsables. Utiliza alternativas para estar cerca de tu familia, como las videollamadas o las redes sociales. Por tu seguridad y la de los tuyos, por ahora, no vengas a casa, paisano. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19, pero con agua y jabón alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos. Talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas: ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Ella sí me quiere, ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oiga, ¿cómo estamos aprendiendo mucho de este tema de cómo descubrir el poder del interior y sobre todo darnos cuenta que nosotros somos los que tenemos que dar los primeros pasitos? No hay un gel para eso, ni hay suero, ni hay nada, ni champú. Es uno el que tiene que empezar con esas decisiones. Hay personas que se contactan con el interior, pero en base a situaciones muy dolorosas, ¿sí? Enfermedades, tragedias, sufrimiento, duelos.
Pero pues yo creo que también hay que buscar esa otra parte también amorosa, ¿no? Donde yo voluntariamente quiero contactarme. Y ahorita hablábamos sobre cuando hago ese viaje al interior, me contacto, también empiezo a tener más conciencia, ¿no? Sí, y cuando nosotros tenemos más conciencia, la vida nos premia. Eso es algo bien bonito. Cuando tú te das cuenta de lo bueno que posees y pones tus ojos en el lugar correcto, la vida va a traerte multiplicación, porque la vida es así. Cuando nosotros entendemos lo bonito de la vida, viene, la vida atrae vida, ¿sí? La vida atrae vida. Y nosotros tenemos que entender eso. ¿Cómo le hago para tener una vida abundante? Me pongo a meditar todo lo bueno que sí tengo, todas las cosas que sí poseo, y puedo tener como unos hábitos que puedo tener como prácticas diarias. Claro. Uno de ellos, por ejemplo, vamos a ponernos una semanita de esta semana no me voy a quejar por nada. ¿Sí? No me voy a quejar. O sea, voy a buscar una semana no quejarme por nada. ¿Sí? Voy a buscar estar en mi centro desde el agradecimiento. ¿Por qué el día de hoy puedo estar agradecido? Pues es que a lo mejor no puedo salir, pero gracias a la vida, porque tengo la oportunidad de estar respirando el día de hoy. Y hay ocasiones, fíjense, la respiración es maravillosa. Poder tener un momento de silencio es maravilloso en las mañanas. Y nos pasa a veces tan desapercibida esa posibilidad de poder tener un muy buen momento, que hay que poner un alto, claro, y ponernos a hacer un cambio en nuestra vida. Entonces, por una semanita voy a hacer algo, voy a estar en quietud y no me voy a quejar, voy a hacer lo mejor que puedo hacer en el día de hoy para poder tener más conciencia y dar más fruto. Y eso es una decisión personal. Nadie puede tener una autoridad más alta en tu vida que tú. Ahora, y es una decisión, ahí me recuerda mucho Jimena, ¿no? De lo que yo estoy sintiendo, lo tengo que pensar. Y desde lo que pienso, tengo que elegir. Pero desde la libertad que yo tengo, bajo una responsabilidad. Y desde aquí te quiero felicitar porque nos están saludando desde Madrid. Laura Palma, una enfermera madrileña, sí, bueno, malagueña, más bien es de Antequera, Málaga, pero está en Madrid y gracias, nos está viendo ahí en televisión a través de Facebook, sí, desde Madrid. Y pues también Cheli Pérez, hay más gente que nos está aquí saludando, Eric García, ¿quién más? Rodolfo, bueno, más gente que nos están felicitando y están conectados, y a mí me da muchísimo gusto porque son personas que de una u otra manera han trabajado mucho esa fuerza de su interior, el poder salir adelante. Pues digo, ahorita, fíjate, Madrid, enfermera, su trabajo, la exposición, la fortaleza que tiene que tener para salir. Así que desde aquí un abrazo a todas las enfermeras, a todos los médicos, a toda la gente de salud, del sector salud, que se están enfrentando contra pues esto que nos está haciendo cada vez más fuertes. Qué maravilla, hay tantos héroes anónimos, hay gente que a lo mejor no está en redes sociales, no está en una pantalla, pero tú sabes que estás haciendo lo que te toca hacer. Y claro, nosotros ahí, nuestra admiración, nuestros aplausos, nuestras oraciones, porque hay gente que está siendo sumamente valiente. Eso. Sí, fíjense, y hay que ser muy consciente. Yo siempre pongo el ejemplo, a mí me gusta mucho ver este mundo, este universo, como una gran empresa. Cuando cada quien sabe qué le toca hacer, cuando cada quien sabe su misión, pues es que no hay desorden. Uh-huh. Entonces, si a ti como enfermera te toca estar ahí, hazlo de la mejor manera, el amor te acompaña. Si a ti como policía te toca estar ahí cuidando a la gente, uh-huh, hazlo con la mejor actitud, porque claro, es lo que te toca hacer. Y cuando estás haciendo de buena gana lo que te toca hacer, la vida está a tu favor. Acuérdense que la mejor actitud hace que inclusive te enfermes menos, y si te llegaras a enfermar, los síntomas se van a ir desapareciendo. Claro, ¿sí? La fuerza velo del amor sana todo. Y pues bueno, yo creo que una de las cosas maravillosas es también, mira nada más, Santo Amaranto. Ándale. Obleas de Amaranto, a ver, tú que tienes la capacidad de tronar. Sí, ya me dijeron que trueno muy... Bueno, el Santo Amaranto, ay, qué rico. Así que desde aquí, pues les compartimos también todo esto rico. Maravilloso. Y pues vamos a escuchar pues esta recomendación que nos trae Pato a continuación. Ya le, Pato. Amigos, el día de hoy les tengo una muy buena recomendación
para disfrutar de snacks ricos y deliciosos hechos con amaranto. Y esto es Santo Amaranto. Adelante con las imágenes. El Mirador cuenta con nuevos productos saludables hechos de amaranto. En Santo Amaranto creamos experiencias deliciosas y nutritivas a través de nuestros snacks funcionales. Conectamos con clientes que buscan armonía entre cuidar su cuerpo y consentir sus antojos. Nuestros productos están elaborados pensando en tus necesidades y bienestar, sin gluten, endulzados con stevia y usando productos naturales, disponible en todas las sucursales. El Mirador, siempre cerca de ti, ofreciendo ahora Santo Amaranto. Miren nada más, qué delicia. Productos 100% de amaranto. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Estrada y quiero decirte, hay un salmo que dice que por la noche está el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Sé que estamos pasando un tiempo muy difícil, pero pronto pasará esto. Es importante ahorita obedecer a nuestras autoridades, permanecer en casita, lo menos que podamos salir a las calles para que esto pronto pase. Gracias. Hazlo por ti, por tu familia, por Piedras Negras. Quédate en casa. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte, Coahuila es. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Ven a Merco y ahorra en esta cuaresma. Papa blanca 16.99 el kilo, melona 14.99 el kilo, jícama o zanahoria 9.99 el kilo y filete de mojarra de granja 59.99 el kilo. Vigencia solo martes 7 de abril. En Merco hagamos que suceda. Seguimos trabajando en los compromisos 2020 con el medio ambiente. No puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dos recibo yo? No, no puede ser. Es imposible. Yo siempre pago a tiempo. Mi ingeniero. ¿Qué hay, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya liando, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son 2 meses de retraso. Sí, yo sé. Estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas, se factura y sobre todo lo más importante, se potabiliza el agua. No, es correcto, ustedes están aquí haciendo su trabajo, yo no quiero venir a molestarlos, una disculpa, yo me encargaré de mis recibos. Hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido. CIMAS, estamos trabajando. Bueno, continuamos aquí en Abrazando la Vida y sobre todo pues descubriendo este camino. Hay gente que lo está retomando porque hay personas que a lo mejor en algún retiro tuvieron un encuentro así con su interior en silencio, calladitos, acurrucaditos, muy rico, muy sabroso, pero hay gente que lo perdió, perdió la práctica, perdió la costumbre. Y ahorita hablábamos de la conciencia, ¿no? Por ahí hay un jardinero, un ejemplo de un jardinero que empieza a quitar los pétalos y las hojas secas de una flor porque solamente así la está cultivando. Entonces, ¿cuántos hábitos mencionabas ahorita, verdad? ¿Cuántos hábitos tóxicos tengo que eliminar para poder yo florecer con mayor conciencia? ¿Sí? Porque a lo mejor tengo tanta hierba al lado o tantas cosas que me estorban que no hace crecer mi conciencia. Entonces,
desde las costumbres, los hábitos, las creencias, las lecturas, la alimentación, el ejercicio, desde cómo, hacia dónde pongo yo mis ojos. Exacto. Ahora he escuchado un ejemplo muy, muy padre de un esposo que le sembró un árbol a su esposa que le encanta, o sea, le encanta. Y cuando va, le dice, te sembré este tipo de árbol. Y sale y dice, es una varita, yo lo quería grande. Y yo lo quería, dice, sí, pero imagínate, el verano que entra, mira cómo va a estar. Y la gente, la señora decía, es que lo quiero ya. Lo quiero hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender eso? Realmente tengo que aprender a lidiar con mis situaciones todos los días. Tú puedes estar muy contento con la mejor actitud cuando no hay nadie, cuando estás solo, ¿sí? Pero la verdad es que personas hay en todas partes y personas que tienen actitudes difíciles, personas con características difíciles, están en todas partes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a tener la mejor actitud con ese tipo de personas que te cuesta, ¿sí? Y eso sí, solamente se logra con una fuerza interior más elevada. Cuando tú te conectas con tu interior y desde el interior sabes que hay una fuerza divina que te dice, en lugar de hacerle esto, dale un regalo, ayúdale. Claro. Fíjate, y cada quien tiene una instrucción diferente, no hay un método, pero cuando tú te abres a esta experiencia de que al final de cuentas sea el amor el que vence, nunca te equivocas, ¿sí? O sea, aunque tú no tengas ganas de hacer algo a favor de la reconciliación, de la transformación, de la trascendencia, cuando tú te das y dices por el desarrollo, por la familia, por el amor de Dios, lo que sea, yo lo voy a hacer, al final de cuentas termina vencido el ego, termina vencida toda ese mugrero que está en el corazón. Todo lo que te estorba. Tu corazón no es ningún basurero, tu corazón está hecho para tener libertad, una libertad profunda, exactamente. Entonces, analiza, exacto, analiza qué hay en mi corazón que no tendría por qué estar ahí. Y con la autoridad que nosotros tenemos es aprender a quitar todas las cosas que estorban, la falta de perdón, la falta de empatía, todo lo que no entiendo a veces. A veces tenemos estorbos en nuestra vida y es como tener cosas tiradas, cosas que no van, simplemente no van con la armonía de todo lo demás. Y eso apesta. Exacto, y eso lo tenemos que cambiar no solamente por el amor hacia las demás personas, por amor y por respeto a mi persona, voy a buscar limpiar mi interior. Eso. Y entender que dentro de mí hay un gran manantial y ese manantial de vida está a mi cargo. El que fluya ese manantial, el que yo pueda quitar las ramitas y todas las hojas que están ahí obstaculizando el fluir del manantial, solamente es mi responsabilidad, claro, de nadie más. Eso me recordó mucho cuando uno de niño va jugando y dice, paso por donde paso y no me quito. Pues usted también así, vámonos, paso por donde paso y quite todo aquello que le esté estorbando. Hablabas de un amor que todo lo soporta, que todo lo vence, que todo lo supera, pero estamos hablando de ese amor más grande, ¿sí? Sí, porque luego también de repente hay alguien que se enoja y se larga y se va, ¿no? Aquí la cuestión, yo creo que lo importante sería, ¿hasta dónde yo me estoy llenando de ese gran amor? Yo creo que eso también es muy, muy importante. Hay mucha gente que conocemos que hace como unos votos internos y empieza a generalizar, toda la gente es mala, todo en este mundo es negativo, todo, y por una situación, por un elemento, por una decisión, empezamos a ver todo a través de ese filtro. Y es momento de que nosotros pongamos un alto y empecemos a ver todo desde el filtro del amor. ¿Sí? Eso. Desde el filtro del amor, para que las cosas puedan verse de la mejor manera. Con el filtro del amor y con todo el amor. Muchísimas gracias. Feliz. Gracias por todo. Y pues les agradecemos a ustedes su confianza. Y esto ha sido todo por hoy en Abrazando la vida. Cuídense mucho. Bye, bye. Tápese la boca.